Ricardo Enríquez, joven árbitro de básquetbol. Ricardo, para que nos platiques, ¿cómo es que te interesaste por practicar este noble oficio? Pues desde chiquito siempre he jugado básquetbol y siempre me ha interesado. Entonces aprendí a la mesa, a anotar, y ahí fue cuando me interesó también arbitrar. ¿Por qué? ¿Por qué el arbitraje y no seguir jugando? Me apasiona el básquetbol, me gusta. ¿Pero por qué no seguir jugando? Todavía juego con el Trek. ¿Intercambias? Sí, okay. Juego y trabajo. ¿Y qué te dicen los compañeros con los que juegas y después les marcas una falta? Pues hay veces que sí se molestan, se enojan, pero pues trabajo. ¿Tus maestros en el arbitraje quiénes han sido? ¿Dónde? ¿Tus maestros en el arbitraje quiénes han sido? Mis maestros en el arbitraje han sido pues Luis, Gardea, pues todos los compañeros y más bien también de fuera. ¿Qué te dicen? ¿Qué consejos te dan? Pues me dicen muchas cosas, muchas reglas, cómo ser mejor árbitro. Y sobre todo la calma, no perder ese tacto para no caer en provocaciones. Esa paciencia, sí, mucha paciencia con los jugadores. ¿Alguna anécdota en tu principiante carrera como árbitro que te acuerdes en este momento y que nos la quieras compartir? Pues en una final, sí, una anécdota, un chavito que era el último foul y ahí se decidió la canasta para ganar. Te felicitamos y que sigan los éxitos y sea para toda la vida esta profesión que has escogido. Muy bien, muchas gracias.